Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash & Co Show, aquí trayéndote otra reacción más de Dimas. Para las personas que tenían muchísimo tiempo que no me veían reaccionando a Dimas y a otros artistas, he estado súper ocupado, señores, en mi casa, haciendo muchísimas cosas familiares. Entonces necesitaba como un tiempo así como para descansar y relajarme de eso, de las redes sociales. Pero estamos de vuelta, señores. Recuerden, por favor, que voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright. En esta ocasión estaba buscando qué reacción hacer de Dimash. Entonces encontré este concierto y me gustó esta canción. Señores, para las personas que quieran apoyar el canal, le voy a estar dejando por aquí abajo donde hay un corazoncito que dice gracias y así tú puedes apoyar al canal si gustas, ya tú sabes. Así que vamos allá, mi gente. Oye, la gente diciéndole Dimas, Dimas. Lo quieren mucho a Dimas. Wow, qué melodía del piano, qué lindo. Bárbaro, miren qué lindo se escucha en vivo, no como lo he visto en otro concierto, no, ahí yo lo estoy viendo una persona normal grabándolo y oye cómo se escucha ese astro de la música. Por eso se le hace tan difícil a muchos artistas que son imitadores imitar la voz de él, porque que él como que cambia tanto en la voz, en diferentes tonos, que es muy difícil caerle atrás, ¿saben? Por eso es que hay muchos artistas que intentan y no pueden imitarlo así como se debe. ¡Qué serenidad! ¡Bárbaro! ¡Wow, señores! Se escucha magistral, se escucha fenomenal la voz. Increíble, señores. Quiero decirle algo, señores, y es que a Perú, donde yo estoy viviendo ahorita, viene Dimas, señores. Él tiene un concierto aquí y yo espero ir al concierto. Yo imagino que eso va a ser espectacular, señores. Wow. Qué bonito. Bárbaro, qué chulo se vio eso ahí. Vamos a ver si podemos subirle la calidad. No, lo que pasa, no puedo subirle la calidad al video porque está grabado como con un celular, señores. Qué linda canción, qué lindo lo canta, qué lindo de verdad. Esta canción cae perfectamente para una canción de Disney, algunos muñequitos de estos tipo
La Bella y la Bestia, de esas canciones que le ponen a esa clase de muñequito o película, caería perfecto esta canción. Qué bonito. Wow, mano, qué interpretación aquí cuando él dice, ah, qué hermosura, señores. Wow, mano, tú te imaginas a un maestro de canto como Dimas, ¿eh? Enseñándote toda esa técnica. Tú sales de ahí un recontra ultra mega cantante, señores. Qué gran voz, señores. Qué espectáculo de cantante en el escenario. Fenomenal. Miren cómo él como que trata como de, como esa suavidad en el micrófono, cómo agarra el micrófono y le canta suave, como que, como delicado, así, como tan susurrado, tan penetrante como él lo hace. Ese enganche aquí hoy. Bravo, señores, espectacular. Esto está increíble. Qué canción más hermosa. Una canción más para mi playlist. Muy linda la canción. Del 1 al 10 le doy un recontra 500 mil, por decirlo así, de tan bien que está la canción. Bueno, señores, recuerden por favor regalarme un buen like. Suscríbete. Dime qué canción te gustaría escuchar, o sea, que yo reaccione a Dimas para ponerme al día, o mejor dicho, pónganme al día con las canciones que yo no he escuchado de Dimas. Déjenme en los comentarios, la apunto y reacciono a ella. Ya tú sabes, señores, esto es Dash & Co. Show.